momento de este video, vamos a jugar Pokémon de juego. El emulador de Game Boy Advance nos dice la explicación de los botones de recuerdo de importancia. El protagonista de la historia, seleccionar opciones, contener opciones, curiosidad cosas, chequear y leer textos, retroceder, cancelar opciones y salir de distintos modos. ¿Ok? Se ha convertido en un mundo de la historia. Aquí vamos a usar con Soul y dice: hola, este es el mundo de Pokémon. Me llamo Soul. Alguien evitado que no se pueda alto, no te vayas. ¿Qué pasó? Cuidado, en la hierba vive un Pokémon salvaje. Necesitas a tu propio Pokémon como protección. Vete conmigo, anda. Bien, pues voy a seguirlo a usted, profesor. ¿Eh? Abuelo, estoy harto de esperar. ¿Dari? Déjame pensar. Ah, sí, te pedí que viniera. Espera. Sí, ya toma. Aquí hay 3 Pokémon. Bien. Están dentro de las Pokébolas. Cuando yo era joven era un buen entrenador de Pokémon. Ahora solo me queda entre este Darena. ¿Cuál quieres? Oye, abuelo. ¿Y yo qué? Tranquilo, Gary. Te daré otro a ti. Bien, vamos a elegirlo. A ver, yo voy a elegir a Charmander. Así que Charmander, pues ten paciencia con él. Bueno, Seiya, entonces, ¿quieres al Pokémon tipo fuego Charmander? Sí, ese Pokémon tiene mucha energía. Seiya recibió a Charmander de manos de Profesor Oak. Ok, yeah. ¿Quieres darle un mate a Charmander? No. Pues este para mí. Gary recibió el Squirtle de manos de Profesor Oak. Bueno, yo le voy a decir acá. Profesor Oak, si aparece un Pokémon salvaje, podrá luchar contra él. Junto a él no te será difícil llegar a la siguiente ciudad. Espera, Seiya, probemos nuestros Pokémon. Adelante, luchemos.
eso. Pero, sí, ya sé, me van a decir que por qué estoy peleando contra un escudo y el cañonero tiene ventaja contra un chipaga, pues sí, pero es el único. Ahora sí, no. Aquí ya le gané. Charmander subió a nivel 6. Derrotaste a rival Gary. ¡Qué! ¡Increíble! ¡Pokémon es mejor que el mío! Se llegó a 800 bien. Muy bien, excelente. Si vences ganas dinero y tu Pokémon experiencia. Lucha con otros entrenadores para hacerte más fuerte todavía. Vale, haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo. Seiya, abuelo, hasta luego. Yo me voy a salir. Como si que me da nostalgia. Mira, mira, he copiado lo que ponía en uno de los carteles de pistas. Entrenador. Esto es entrenador. Es estar para ver. Vamos a poner el Pokémon. Tengo un bonito Charmander. Este juego me causó. Ustedes, en este juego me crece en este juego porque yo no sé cuánto lo juego. Nomás por la musiquita es sencillo. ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! Es un DJ, ok, bueno. Vamos a... Ok, vamos a... Espera, no. Espero que no se muera. No, se murió. La cogí. Que lo quiero... Ah, no tengo Pokébola. Okay. Sí. Tengo una Pokébola en la vida real, pero no. Ahora sí que sí. Estamos en la ciudad verde. Tienda Pokémon. ¡Oh! Oye, ¿vienes de Pueblo Paleta? ¿Conoces al profesor? Tiene correo, ¿se lo puedes llevar? El empleado de la Pokémon le dio a Seiya el correo de hoy. Seiya puso correo a hoy. Gracias, saludo al profesor de mi parte. Okay, podemos saltar en este espejo. Ahí. Ay, miren quién es. Es un rato acá. Es otro salvaje. Adelante. Bien, pues vamos a lanzarle un arañazo. Una cosa por ejemplo que me voy a decir que está en la comunidad en centro. Ya miren, sí, es que no. Seiya, tú no vas a Pokémon. Creo que parece ser muy hábil entrenando Pokémon. ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Seiya entregó el correo de hoy. ¡Ah!
Ah, sí, es la pokebola que habían cargado, gracias. ¡Abuelo! ¿Qué quieres de mí? Ah, sí, quería pedirles un favor. En la mesa hay un invento mío, la Pokédex. Registra automáticamente las Pokémon que vayan atrapando. Es una tecnoenciclopedia. Seiya y Gary, tomen las Pokédex. Oh, me dio 5 Pokémon, ok, gracias. Me parece un Pokémon salvaje lo suyo, Michan. Hay que lanzar una Pokébola para que se hable, pero esto no es otra persona. Este Pokémon se me podría oír, también siento la suerte. Yo soy muy loco a los Pokémon. No soy yo, pero yo soy un viejo y no puedo hacerlo. Por eso quiero que vosotros hagan realidad de los escenas. Adelante, ven, sin su gusto. Será una gran progreso en el Pokémon. Quiero capturarlo. No, Charmander, no te mueras. Ah, no manches, se murió. Digo, se debilitó, que diga. Yo no lo quería debilitar, pero bueno. A ver si aquí encuentro otro ratata para capturarlo. ¡Ey! Ok. ¡Vamos, Charmander! A ver. Me voy a lanzar la Pokébola. Voy a capturar. ¿Qué? ¡Sí! ¡Lo atrapé! Sí. Okay. Número 16, PJ, Pokémon pajarito. Alto, 0.3 metros. Peso, 1/8. A este Pokémon no le gusta luchar. Suele permanecer escondido en zonas de hierba alta. Se alimenta de pequeños insectos. ¿Quieres ponerle un mote a PJ? No, gracias. Ah, no me sé quién es. Mira, es otro PJ. Ah, rato, ¿qué hay? Pokémon se quiere escapar. Sí. Ok, bueno, Charmander, usa arañazo. Ahora sí vamos a atraparlo. ¡No! Casi, casi. Bueno, vamos a ver si lo podemos atrapar. Ya que en una parte del juego necesitamos tener al menos 10 que son registrados para que nos den una cosa. ¡Sí! ¡Lo atrapé! No pude leer lo que decía. Bueno, lo vamos a leer. Oh, mamá, pegado. Esta vez es. Otro rato. Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer el rato. Pobre de mi chamán de pie. Está un poquito de. Sí, vamos. No. Ah, no. Hizo la gira. Yo pensé que iba a usar esta. ¿Qué se llama? La caja. La tota es la caja. ¡Oh, mamá!
se puede usar este juego. De todo el juego de Pokémon que no hay. ¿Quieres que nos ocupemos de tus Pokémon? Muy bien, ten un poco de paciencia, será solo un momento. Gracias por esperar. Misión cumplida, somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon. Vuelve siempre que quieras. Ay. No sé por qué, pero cuando voy a estar con el general y me pongo. Tengo una Pokébola en la vida real. Ok, voy a comprar una poción y un anti. Antiparálisis, voy a dejar esto. Ok, voy a hacer. Vamos empezando bien, chicos. Vamos empezando bien, ok. La verdad, o sea, yo. Tiempo que no juego el juego. ¿Puedo ir darte en algo más? Vuelve cuando quieras. Ok, no sé por qué, pero cuando me pongo a leer lo que dice, a veces como que me imagino las voces como de una. Y dice, también que siento con una cajita que me pone las pilas. Y esa caja de la que llevas ahí. Ah, sí que está trabajando en el Pokédex. Pues deja que te diga algo. Cuando atrapes un Pokémon, el Pokédex se actualizará sin tanto. De forma automática. ¿Cómo? ¿Que no sabes otro fantasma, no? Pues haber empezado por ahí. Un virus salvaje. ¿Qué hará, señor Mayo? El señor Mayo, ¿qué hará, por favor? Ya está, Guido de preparado. Bueno, no me dirás que no es un poco de la ¿verdad? Toma, esto es para. Ella puso porque tengo una cosa. Solo cuando haya alguna cosilla que no entienda. Explicará muy bien lo básico para ser un buen entrenador personal. Ok, voy a ir hasta el final de conocer que está cerrado el trabajo. Que dirigió una mejor persona. Me quedé bien gordito, Dios, así no me va a pasar. ¿Qué es eso? ¿Que no está encerrado? No puedo creerlo. Ok, pues voy a ir acá a la ruta. Creo que por acá está. Sí, está la ruta 2. Entrenadores para fortalecer a mis Pokémon. Si no estoy mal por aquí, pues me voy a encontrar ahí un Pikachu. Ah, vamos a ver si lo encontramos. No, es un Pikachu. Bueno, lo voy a capturar nomás porque
Necesito tener unos Pokémon. Ok, voy a poner una otra araña suya. Vuelve a usar. Sí. Ahora necesito buscar un Pikachu. Número 10, Caterpie. Pokémon gusano. Alto 0.3 metros. Peso 2.9. Tiene la piel de color verde cuando la... Cuando la muda se recubre de seda y se convierte en papel. Se pone una caja por tu madre. Oh my god. Ya ves. Ah, no, ahora sí. Patina. Porque te hace el mismo Pokémon. Y usa la mamá. Vamos, mete. Muérete. No, que no se muere. Debilita. Ya, finalmente se puso debilita. Yeah. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les ha gustado el video, denle like. ¿Qué les pareció? Compartan en sus redes sociales y suscríbanse al canal. Estén todos para los próximos videos de Pokémon Rojo Fuego. Eso es todo. Adiós.